Buenos días amigos, bienvenidos de vuelta a Leyendo los Canvas con Androli. Hoy estamos con el Gaiden número 13 que será el del señor Shion de Aries. Y con esto, como nos mencionó Teshirogi el otro día, completamos los 12 signos del zodiaco. Lo que pasa es que son 13 porque Géminis, como para variar, le dieron dos tomos. El manga original de Saint Seiya es por Masami Kurumada y de los Canvas por Shiori Teshirogi. Aquí en primera página tenemos un dibujo de Shion con su ropa diaria, con su pijama que usa en Yamir. Y tenemos a Shion con alguien enfrente que no sé quién es. No sé si será tal vez su maestro. Nos enteraremos de pronto en este Gaiden. A ver, aquí los 12 personajes, los 12 caballeros dorados de la saga de los Canvas. Y arrancamos con la parte 75 que se llama El sueño del carnero. Otra vez tú. Poco a poco la voz se me hace más clara. Me pide que vaya rápido. Rápido, será la armadura de Aries hablándole a Shion. Me pide que vista la armadura de Aries. Uf, efectivamente, y qué buen dibujo acá. Se los voy a dejar un segundito. ¿Ah? Estos son recuerdos de la armadura. Es totalmente diferente a todo lo que he visto hasta ahora. Aries, Maestro Shion, Maestro Shion. ¿Se encuentra bien, Maestro Shion? Yusuriha, Tokusa, otra vez estaba... Sí, parecía que estaba teniendo una pesadilla. No lo sé, pero falta poco para que amanezca. Ah, ¿qué hora es? Ya veo. ¿A dónde va? Iré a tomar un poco de aire fresco. Lamento haberlos preocupado. Reanudaremos el entrenamiento al amanecer. Traten de descansar un poco. Hermana, ¿estará bien? Tokusa, ha estado así todas las noches. Tal vez... Sí, le preocupa mucho que el líder no reconozca su herencia de la armadura. Me pregunto por qué si tiene las habilidades suficientes. Ahora que recuerdo, el líder dijo que la armadura lo atraía con mucha fuerza. Yamir, 5 años antes del inicio de la Guerra Santa. Ven, ven rápido. Entra a esta corriente. Dicen que detrás de esas montañas se encuentra la armadura de Aries. Ha estado durmiendo junto a la tumba del Aries anterior desde la Guerra Santa pasada. Estoy seguro de que la voz que me llama, cada día con mayor intensidad, viene de allá. Ya me tengo que ir. Quiero ir con Aries ahora mismo. Pero... aún no puedo ir. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo permiten? Mi poder aún... no es suficiente. ¿Quién hizo eso? Oh, por todos los cielos. Ya que yo que quería dormir un rato antes de que amaneciera. Y de repente hay un montón de rocas volando. No sé para qué las juntas, pero... deja de arrojarlas por doquier. Tú no te escondas ahí como si fueras un ladrón o algo. ¿Qué quieres ahora? ¡Oh! Manigoldo de cáncer. ¡Qué carácter! Últimamente te pareces más al anciano de Hakurei. Ten más respeto por los maestros. De hecho, tú deberías seguir un poco el ejemplo del maestro Sage. ¿Qué? ¿Es una broma? Esa seriedad excesiva no va conmigo. Como sea, vengo como el preciado mensajero del patriarca. Luego iré también a la torre. Y tengo algo que decirle personalmente al anciano. Vemos acá unas imágenes como de un caballero negro. ¿Altar negro? Ah, sí, efectivamente. ¿Quién es este hombre? Oye, eso es lo que te tenía que informar. No me digas que otra vez están viendo los recuerdos de la armadura. No. Es solo que me llegan solos si dejo de concentrarme. La mayor parte del tiempo no puedo bloquearlos. Esto preocupa aún más al anciano. Ya veo. Así que Sage quiere que Shion haga el examen para la herencia de la armadura dorada, de inmediato. Así es. Supongo que tú también lo has sentido. Hay estrellas del mar despertando por varias regiones. La Guerra Santa está por comenzar. El santuario tiene que volver a reunir todo su poder, y el maestro te tiene una fe especial a este muchacho. Será mejor que acumule experiencia como caballero lo más pronto posible. ¿En serio es eso lo que piensa Sage? Quiere que le entregues la armadura de Aries. No, dice Hakurei. ¿Eh? Oye, espera. ¿Que no escuchaste nada? La Guerra Santa es una emergencia. Y además son órdenes del patriarca. Sí, es el patriarca y mi hermano menor. No puedo aceptar esa orden ahora. Dile eso a Sage. ¿Ni siquiera por el bien del mensajero? ¿Por qué, maestro? Shion. Estoy tan lejos de tener lo necesario para convertirme en un caballero que prefiero rechazar una orden del patriarca. Tal vez. Por favor, dígame por qué, maestro. ¿Qué? ¡Ey! ¡Oye! Es esa habilidad la que me inquieta. Esa fuerte sincronía con la armadura.
¿Qué fue? ¿Fue a tocar la armadura de que tenía este Hakurei y lo rechazó? O sea, ¿lo afectó? Tu cerebro debe estar inundado por un gran remolino de recuerdos. Es la historia de Altar, quien ha sido el consejero del patriarca por generaciones. Las imágenes vuelan por tu mente como una tormenta de arena. Tu cabeza estallará. Esa habilidad crece junto con tu fuerza como caballero. Solo tienes que rozarla para que suceda esto. Estoy seguro de que podrías llegar a controlar y portar la mayoría de las demás armaduras, pero esta no. La armadura de Aries puede destruir tu mente. No eres capaz de soportar lo que ese hombre ha visto. Como tu maestro, no puedo permitir que heredes esa armadura. Ya entiendo la preocupación de Hakurei. No es que te falten habilidades para ser un caballero. Si acaso te sobran, es todo. Como tu maestro, dijo. En ese caso, hoy será mi último día en esta torre. Ven, pronto, la armadura de Aries lo sigue llamando. De ese modo, yo ya no seré su discípulo. Seguiré esa orden, iré por la armadura y luego me dirigiré al santuario. Y si por eso Aries termina matándome, habrá sido porque yo no era apto para recibirla. No tendrá nada que ver con usted. Ven. Iré con Aries. Durante mucho tiempo ha estado llamándome. Ya te dije que es peligroso. Una explosión de repente en la torre. Aries era un buen amigo, tanto mío como de Sage. Estuvimos viendo su agonía de cerca. La Guerra Santa fue también una batalla para eliminar su miedo y su sufrimiento. Nuestro deseo de salvarlo fue una de las razones por la que nos unimos. Pero no veo por qué tú también deberías pasar por el mismo sufrimiento. Ya estoy preparado. No sabes de lo que estás hablando. Aún eres un niño. Comando volar. Oye, ¿no crees que te estás excediendo? Le dice Manigoldo. Tú tampoco pareces muy maduro. Está bien, Manigoldo. No está bien. Esta es la forma de hablar con el maestro. Dijo que no sabía de lo que hablaba. Pero es usted quien no me comprende a mí, le dice Shiva. No, ejecutarás una técnica y además es una postura que yo no te enseñé. Exacto. Esta es una forma que me mostraron las armaduras. Es una técnica del antiguo Aries. O sea que ni siquiera está portando la armadura todavía y ya está aprendiendo del antiguo Aries. Por favor, entiéndame, maestro. Cuando era niño, pude ver toda la vida de muchos caballeros con esta habilidad. Y cuando fui salvado por usted y esas armaduras, sentí que yo también quería estar dentro de esa enorme corriente. Yo quiero ser como usted y como todos sus compañeros de las guerras santas pasadas. Si ese sufrimiento fue algo que los unió, entonces eso es lo que deseo. Juro que no retrocederé. De acuerdo. De ser así, te entregaré este último regalo de despedida. ¡Sopórtalo! Para que sobrevivas a todas las dificultades que se avecinan. ¡Revolución de estrellas! Pero no sé quién está atacando a quién. Si Shion a Hakurei o lo opuesto. Ese niño nunca deja de sorprender. ¿Quiere decir que esto lo aprendió solo observando de las armaduras? Pero eso no será suficiente contra el anciano. Va a recibir ese ataque de lleno. Si era Shion atacando. Ondas infernales espirituales, le tira Hakurei. Oh no. Su alma está siendo extraída de su cuerpo. Se dirige al mundo de los muertos. La está absorbiendo. Me parece que ya fue suficiente, dice Manigoldo. Se interpone y lo ayuda. Demonios, no pensé que en verdad fuera a ejecutarlo. ¿En serio pensaba matarlo? No tenía sentido si medía mi fuerza. Además, estaba seguro de que tú lo salvarías. ¿Ya tenía planeado involucrarme? Tú y Sage sí que están dementes. Cuento contigo, Manigoldo. Me imagino que Sage también te envió como apoyo en la tumba de Aries. ¿Es decir que ya sabía todo? Estoy seguro de que Sage no pierde de vista la armadura de Aries ni las habilidades de Shion. Por eso es que tus discípulos huyen de ti. Viejo fastidioso. Pero este fue el último combate entre él y yo. Tengan cuidado. ¿Por qué? Porque justamente Shion tiene que ser Aries, se pregunta Hakurei. Pero sé que debe haber una razón. Un significado para tus recuerdos, para las habilidades de Shion. Sé que lo hay. Avenir, amigo mío, cuida de Shion. Avenir parece ser el Aries anterior y aquí lo vemos. Están Hakurei con su armadura de altar y Sage con la de Capricornio, creo. En la Guerra Santa donde debe haber muerto Avenir. Por fin despertaste. ¿Y el maestro? Me ordenó sacarte de ahí. Pero qué pesados los dos. Ya veo. Sé que sea un viaje largo.
Ah, maldita sea, llevamos varios días caminando y aún no hemos encontrado nada. Ese maestro solo me hace pasar malos ratos. ¡Hey, Shion! ¿Es que no escuchas ninguna voz de la famosa tumba de Arias? Si pudiera escucharla todo el tiempo, sin duda perdería el encanto. Sigamos buscando la tumba, Manigoldo. ¿De qué encanto hablas? Al menos deberías poder guiarnos. Estoy atrapado en un viaje con un mocoso, sin alcohol y sin mujeres. El alcohol y las mujeres no tienen nada que ver con nuestra misión. Creo que no lo estás entendiendo. Mira, no hay ni un maldito pueblo. Esto es como la colina de Yomotsu. Si sigo deambulando en este lugar, me volveré loco. Parte 76. El emisario que trasciende el tiempo. Incluso si lo vemos como otra prueba para convertirse en caballero, no tiene ningún mérito. Solo me obligaron a acompañarte. Pero si era por aquí que escuchaba la voz, y el maestro ya me había dicho que por aquí se habían hecho sepulcros. Ah, sí, que por esta región estaban las ruinas de los descendientes del antiguo continente o algo así. Algo que pasó hace 250 años. Pues solo debemos tener suerte. ¿Aquí? ¿Es aquí? Dice Shion. ¡Es aquí! ¡Ey, qué pasa! Escuché la voz de Aries. La tumba debe estar cerca. ¿Cerca de aquí? Yo no veo nada que... Luz de polvo estelar. Ya veo. Sin embargo, no siento que vayamos a encontrar nada si escarbamos aquí. ¿Qué deberíamos hacer ahora? De repente explota la luz. Los aros de luz nos están envolviendo. ¿Qué rayos? ¿Acaso esta luz desintegrará nuestro cuerpo? Si sigue así, será nuestro fin, piensa Manigoldo. Hakurei se da cuenta. El cosmos de ambos desapareció. Ahora, así es. Todo depende del vínculo entre Avenir y Shion. Yo no tengo la culpa de lo que será de este novato. Lo lamento, hermano. Sé que te preocupa. Esta vez el examen de sucesión de la armadura para Shion es demasiado duro. En el santuario. Pero por ahora no nos queda más que confiar en sus habilidades. Es todo lo que podemos hacer. Ya han pasado 250 años y nosotros no pudimos hallar ninguna pista. Lo sé. La tierra de los descendientes de Mu, donde Avenir fue enterrado. Después de la Guerra Santa anterior, esa tierra desapareció repentinamente del Gran Tíbet. Más de una vez buscamos, pero desde aquel entonces perdimos a Avenir por completo. En ese momento pensé que simplemente había llegado la hora. Pero que ahora Shion esté escuchando la voz de esa armadura que se suponía había desaparecido. Y hermano, si es que estamos en lo correcto, esta vez... ¿Eh? Como quiera que sea, una vez que empiece la Guerra Santa, la armadura de Aries será indispensable. Ha llegado el momento. Sé que enviaste a Manigoldo porque tú también lo sentiste. Yo siempre confiaré en los discípulos que creen en ti. Aries volverá con nosotros. Claro que requerirá de un poco de esfuerzo. Así es, hermano. Sé que él guiará a Shion. Ese muchacho cumplirá lo que nosotros no pudimos hacer, incluyendo sus deseos. Creo que se refiere a portar la armadura de Aries. No pasó nada. ¿Lo imaginamos? No, observa. ¿Y esto? La aldea que estaba perdida. Hasta hace un momento no había nada ahí. ¿Serán las ruinas de Mu? ¡Lotería! Así que el maestro de nuevo tenía razón. No creí que la fuéramos a encontrar. Hacía mucho tiempo que esta tierra había desaparecido. ¿Desaparecido? En verdad lo dudaba, pero parece que era cierto. Pero este lugar no es un juego. Si no tenemos cuidado, es probable que no podamos volver a nuestro mundo. Entiendo. ¿Tan rápido apareció algo? ¿De dónde vino? Llegan unos manes en... ¿Búfalos? ¿Bueyes? ¿Cabras gigantes? ¿Sé qué son? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son ustedes? ¿De cuándo vienen? ¿De cuándo? ¿A qué se refieren? No los enfrentes así nada más, Shion. Es peligroso. Oigan, nosotros venimos desde el santuario que está bastante lejos de aquí, para recuperar la armadura de Aries que de seguro ustedes protegen. ¿La armadura? ¿Para qué? Para usarla en la Guerra Santa. ¿Para qué más? ¿Guerra Santa? Tú hueles a muerte. ¿Dices que vienes del santuario? Nosotros ya no podemos tragarnos eso. No permitiremos que sigan ensuciando su armadura. Les lanzan un ataque. Son muy fuertes. ¿Ellos protegen la armadura? ¿Pero de qué? Esperen un momento. Nosotros no somos sus enemigos. No somos del ejército de Hades. Necesitamos la armadura de Aries para enfrentarnos a él. No volveremos a caer en eso, dicen. ¡Maldito demonio! ¿Qué? ¡Páfate! Le mete una patada en la cabeza.
¿Qué pasa? No puedo moverme bien. ¿Por qué? ¿Que se encuentra que hay un poco de muertos? ¿Ah? ¿Personas? Están petrificadas. No, no es eso. El tiempo se detuvo. Diablos, tengo que salir de aquí. ¿Qué sucedió en este lugar? ¿Qué les pasó a ustedes y a la armadura de Aries luego de la Guerra Santa pasada? Por favor, responda. ¿Qué sentido tiene hablar de la desesperanza, de la prisión del tiempo? ¿Aquí está peleando Manigoldo todavía? ¿Te encuentras bien, Shion? Ah, sí. Este también. ¿Qué cosa? El otro también se desintegró en el momento en el que usé las ondas infernales para arrancarle el alma, como si se tratara de un esqueleto de hace varios siglos. Pues este hombre habló de la prisión del tiempo. Está claro que el fluir del tiempo no es normal en este lugar. De hecho, puede ser que estemos atrapados en este lugar para siempre. Sorprendente. Hacía mucho que no veía unas ondas infernales. El cáncer actual parece ser bastante distinto a Sage. Me imagino que a él le va muy bien como patriarca, ¿no? ¿Eh? ¿Un niño? Lamento que mis compañeros los hayan atacado. Todos están muy agotados por estar tensos durante tanto tiempo. Cansados de que el tiempo juegue con ellos. Qué alivio hablar con alguien que entiende. Nosotros, lo sé, la última voluntad del maestro a venir ha estado llamando a este chico. Entonces, sí, yo los guiaré. Les diré todo lo que ocurrió aquí. A cambio, espero que puedan salvarnos a todos, incluyendo al maestro a venir. Porque te hemos estado esperando a ti, trascendiendo el tiempo. Y de repente una luz. ¿Qué es esto? ¿Está sellado? Y este poder es demasiado intenso. No puede ser de un espectro. Es el de un dios. En esta tierra, el tiempo se distorsionó a partir de este sello. Muchos de mis compañeros ya intentaron destruirlo, pero supongo que es imposible. Si lo tocan, esa cosa les roba tiempo. Y espera, no me digas que quieres. Sí, quiero destruirlo. Ja, lo sabía. Como sea, no podemos dejarlo así. Eso es definitivo. Todo sucedió unos años después de la última Guerra Santa. No sé por qué querían tanto la armadura de Aries. Un día llegó un hombre con una apariencia muy extraña, algo que no suele verse en este lugar. ¡Oh! He venido del santuario. Quiero que me permitan venerar un poco. Ya saben quién es, a ese precioso carnero dorado. Se presentó como Kairos. Mi nombre es Kairos. Guíeme. ¿Kairos? ¿Qué quieres? Vamos, no me hagan decirlo más de una vez. La armadura de Aries, eso es lo que quiero. Parte 60 y 77, Encrucijada. Y tenemos aquí de regreso a la cotoplea atómica de Yoma. ¿Qué? ¿Y de repente un reloj? A ver, ¿dónde está esa armadura? Te encontraré y te haré polvo. Pude sentirlo por un segundo. El cosmos de la armadura y de ese bastardo. ¿Qué demonios? No permitiré que sigas perturbando el sueño del maestro a venir. Yo, Yugo de Centauro, te lo prohíbo. Oye, muchacho, es de muy mal gusto interrumpir a alguien cuando estaba bailando con alegría. ¡Cierra la boca! Retroceso biológico, le tira Youma. Bueno, Kairos. ¿Eh? ¿Me convertí en un niño? No puede ser. Tu cuerpo regresó en el tiempo, aunque habría sido más lindo que terminara siendo un embrión. Pero un espectáculo de fuegos artificiales necesita espectadores, ¿no crees? ¡No, detente! ¿Está la armadura de Aries? Claro que tenía que estar protegida, parece que no puedo destruirla. No obstante, encerré esta armadura en un vacío de tiempo. Ahora ya no podrá huir ni al pasado ni al futuro. Las cosas ya no serán como tú quieres. ¡Cronos! Sigue su vaina ahí con su hermano. ¿Encerraste? ¿Qué? Pobrecito de ti. Los engaños de Cronos terminaron involucrándote en los problemas de Aries. Pero alégrate. Este sello es una bendición para ti y para este lugar. Poder detener el tiempo es hermoso. Eso es algo que desean los seres humanos, ¿no? Así que agradece eternamente. Agradécele a Kairos. Hasta, por favor. Ya dejen de jugar con nuestras vidas. Desde entonces, esta ciudad ha estado aislada del fluir del tiempo, junto con la armadura de Aries. Oye, espera un momento. ¿Quieres decir que Kairos y Cronos, los dos dioses del tiempo, tienen que ver con este sello? ¿Y cómo quieres que yo y dos mocosos nos encarguemos de eso?
Ustedes llegaron a este lugar, a un lugar que esos dioses habían cerrado, ¿no es así? No tengo pruebas y sé que lo que digo es difícil de creer, pero el maestro a venir te llamó desde este lugar lleno de esperanza, y tú en verdad recibiste su mensaje y viniste aquí. Este es un milagro demasiado grande para nosotros. Yo también quiero creerlo. Toga de cristal. Espera, ¿en serio piensas arrojarte con una defensa tan ligera? Te enfrentas al tiempo, ni siquiera sabemos si funcionará. Se pone como una protección de cristal. Lo sé, pero no tenemos otra alternativa. Si yo toco la armadura, es probable que sepamos qué hacer. Ten cuidado, por favor. Un movimiento en falso y puede ser absorbido por el espacio y el tiempo. Maldición, de acuerdo. Hagan lo que quieran. Pero si sienten algo sospechoso, vuelvan de inmediato. Si algo les sucede, el anciano de Hakurei me matará. Sí. Increíble, es como si estuviera dentro de una flama sin calor. La armadura estaba muy cerca, pero puedo sentirla tanto cerca como muy lejos. Mi sentido del tiempo se va desvaneciendo. Rápido, debo tocar la armadura. Entra en el campo de Kairos. ¿Qué es eso? No lo sé, es la primera vez que veo este fenómeno. Fui muy cuidadoso para dejar un alter ego, pero no pensé que en verdad vendrías tú, Maestro Shion. Bienvenido, maestro. El personaje no deseado. ¿Qué? ¿Quién es este? ¿Cómo? Mi cuerpo está cambiando de manera drástica. Oh no, el torbellino del tiempo lo absorbe. Entonces sí era una trampa. ¡Regresa, Shion! No te dejaré ir, maestro Shion. El futuro que crearás si vives no me conviene. Este es un punto de inflexión en tu vida y yo me permitiré cambiar el futuro. Envejecerás y te desintegrarás aquí mismo, maestro Shion. No, mi cuerpo se marchita. Si esto sigue así, en verdad terminaré siendo un cadáver. Pero antes de que eso suceda, antes debo llegar a la armadura de Aries. ¡Demonios! ¡Lo traeré de vuelta! ¡No, espera! En el momento en que entres ahí, te ocurrirá lo mismo. Cuando su cuerpo desaparezca, su alma también se desvanecerá pronto en algún lugar de ese vacío. Y si eso sucede, ya no... Lo entiendo bien, pero pero en ese caso, esta es mi única opción. ¿Se lanza Marigoldo al ataque? ¿Ah? ¿Le extrajo el alma a ese cuerpo destrozado? ¿Le sacó el alma a Shion? Parece. ¿Puedes moverte, Shion? ¿O le saca el alma para que alcance la armadura? ¿Llega y la toca? Uf, ¿y sale a venir? Estaba esperando, le dice. Tengo algo que debo transmitirte, acomodé el lugar. Para eso vine aquí. Te lo agradezco. Recibe estas memorias. ¿Las almas del maestro Avenir y de Shion desaparecieron en la caja de la armadura? Pues supongo que necesitan espacio. Yo me enfrentaré a este sujeto en lo que él regresa. Perfecto, supongo que será un ensayo para la cacería de dioses. Creo que en un combate no será problema. Creo que un combate no será problema. Mientras tanto, aquí estamos como adentro de la armadura. Shion la porta. Y va a empezar a ver el futuro, tal vez. ¿Qué es este lugar? Jamás había visto estas calles. Uy, vemos ahí la sombra de Hipnos y Thanatos. Es un paisaje desolado. No puede ser. No puede ser. Vemos a Hades. Vemos al patriarca degollado. Está viendo un futuro que quiere crear tal vez Kairos. Todos acá dentro de un reloj. ¿De qué son estos recuerdos? ¿Esta tierra se extinguirá? Si no hacemos algo, ¿desapareceremos? La escena cambió. ¿Esto es el santuario? Los maestros aún son jóvenes. Dijiste que tu nombre era Avenir, ¿cierto? ¿De dónde viniste exactamente? ¿Y por qué vistes esa armadura de Aries? Necesitamos comprender eso. Estamos en medio de una guerra contra el ejército de Hades. Y nuestro compañero Aries murió en batalla. Oh my god, Aries ya había muerto en esta guerra, en la guerra donde pelearon Hakurei y Sage, y Avenir parece que sí viene de algún otro tiempo. Así que, ¿quién eres tú? ¿Y ese cosmos que siento en ti, acaso...? Yo soy el auténtico caballero de Aries. ¿Sigues con esa tontería? Entiendo que duden de lo que estoy diciendo, pero estoy seguro de que ustedes saben lo terrible que puede ser una guerra santa, así que quiero que escuchen mi deseo. Deseo que me permitan luchar a su lado. Quiero disipar la angustia de Atena. Quiero derrotar a Hades para que nunca más resucite. Si no lo logro, quiero luchar en la próxima guerra.
o al menos contra esos dos dioses. Por favor, Thanatos e Himnos. Quiero que haya paz en nuestro futuro. ¿Qué? Maldición, qué tipo tan resistente. No pensé que hasta la sombra de un dios podría ser tan fastidiosa. Pero tú también debes ser como una especie de alma descubierta. Así que ahora estallarás. Maldición, qué tipo tan resistente. Parte 78, punto de inflexión. ¿No funciona? ¿Cómo? Shion, tienes que volver. Regresa con la armadura. No dejes que ella te arrastre. ¿Qué diablos? Se suponía que Ares había muerto. No, ejército de Hades, solo estuve a punto de morir. En el futuro que ustedes destruyeron. Extinción de estrellas, lanza y estés a venir luchando. Oh, a venir. Otra vez peleaste tú solo. Sé que eres un caballero dorado, pero eso es imprudente. No es tan grave, además, si no me entrego de esta manera, no confiarán en mí. En este mundo todos sospechan de mi procedencia. Oye, ¿que no eres tú el que no confía? Al menos mis compañeros se han estado esforzando por conocerte y comprenderte. Todos confían en ti y dan sus vidas por la Guerra Santa. Todos queremos salvar el futuro por igual, así que déjanos ayudarte a venir. No es que no confíe en ustedes, pero como Aries, como el guardián de la primera de las 12 casas, yo era el caballero dorado que debía fungir como el primer escudo y quien debía morir primero. Es solo que esta vez quiero cumplir mi papel como Aries, para ponerle fin a Hades y a su ejército en esta era. Tristeza, ira, arrepentimiento, ansiedad, soledad, la desesperanza recurrente, la tierra que se hace pedazos, las vidas amadas por Atena que se dirigen a una muerte cruel. No puedo perdonarme, ni a mí ni a Hades. Hasta que el futuro esté a salvo. Sí, tengo que borrar su angustia, su rencor con esta armadura de Aries. Eso es lo que él quiere. ¿Ya tuviste suficiente, maestro Shion? Esa armadura es el boleto para una obra muy esperada, ¿no es cierto? ¿Qué te parece esa historia sobre un futuro que no termina de morir? Es el espectáculo de Avenir siendo manipulado por el tiempo. Y vemos ahí Kairos en todo su esplendor. ¿Qué es tan gracioso? ¿Tanto te divierte confundir y torturar a la gente? Es más divertido que cualquier otra obra. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes, los dioses del tiempo, se interesan tanto por nosotros? ¿Por qué razón andan tras esa armadura de Aries? Veo que no lo sabes, maestro Shion. A quien buscamos es a ti. ¿Tú serás la gota? No es más que una pequeña gota lo que da inicio a un gigantesco remolino. Gira y gira, y aunque lo dejes ahí, irá creciendo él solo. ¿Un remolino? Tú serás la gota que cambiará el futuro por completo, así que debo eliminarte antes de que eso suceda. Aplastarte como un gusano. ¡Maravilla real! Mira Kairos. ¡Uah! Y la armadura dorada más fuerte se estremece. La armadura de Avenir. ¿Y ahora qué harás, Cronos? Tú arrastraste al Aries pasado para mostrar el futuro con las habilidades de este niño, ¿no? Quieres que él se convierta en patriarca y que dé pie al nacimiento de cierto hombre. ¿No es así? ¡Oh my god! De ese modo, se evitará la destrucción del futuro de Avenir, pero no permitiré que eso suceda. Y esta era parece ser mi única oportunidad. Refiriéndose, yo creo que a no sé si a Terma o a Seiya. Tengo que desaparecer a este mocoso a como dé lugar. ¡Adiós, maestro Shion! Oh, ¿le lanza un ataque? ¿Qué? ¿Ahogó la maravilla real? Ya veo, esa luz envuelve y manda volando al objetivo. No pensé que sería tan bueno en tu primera batalla real, maestro Shion. Qué bien, creo que no se quebró. Este es el mundo de los recuerdos de Avenir, creado dentro de la caja de la armadura. Esta armadura es lo único seguro. Tengo que tomar esta armadura y volver al santuario, para convertirme en caballero. Y para cumplir el último deseo de Avenir. ¿Qué sucedió? El cosmos de Shion se llenó de ira. ¿No puede ser? ¿Acaso fue absorbido? Hakurei temía que esa habilidad de sincronía tan intensa que pudiera destruir su mente. ¿Será que en verdad...? Se ríe Kairos. Tu expresión cambió por completo, maestro Shion. Sí, así tiene que ser un guerrero. Es así como sale al flote el alma de Avenir. Esa alma miserable que ha arrojado resentimiento durante más de 2 siglos.
¡Qué desagradable! Cierra la boca. Sí, su furia gira con fuerza aquí adentro, pero Hakurei se encontraba a su lado, igual que sus compañeros. Y ahí vemos a venir. Eso no es lo único que él ha puesto en esta armadura. Le puso todo, incluyendo estos sentimientos negativos. Si uno no es capaz de heredar eso, no podrá transmitir nada al futuro. No podría salvarlo. Es obvio que tú no sabes nada. Tremenda explosión. Oh, maldición. Tanto mi cuerpo como mi armadura llegaron a su límite. Dices cosas lindas, pero la realidad es que tu mente está muy perturbada. Así no puedes ejecutar ninguna técnica. Al final, él te habrá llevado hasta tu muerte. ¡Qué satisfacción! No logra controlar Shion armadura todavía, parece. ¡Puf! Se come tremendo ataque. Llega. Te lo suplico. Llega hasta mi era. Trae paz. A venir. Hora de partir. No quiero que nadie más pase lo mismo que nosotros. Que no se repita. ¡Imposible! ¿Qué demonios está pasando? No puede ser. ¿Los fragmentos de armadura lo están protegiendo? Acabo de recibir tu mensaje con claridad. Tengo que sobrevivir a esta era y transmitir tu angustia, tu súplica, para que esto no se vuelva a repetir. Puedes ponerte de pie aunque estés jadeando. No me conviene que eso siga así. Este será tu final. Este será tu fin. Conviértete en polvo y desaparece. Aries, dame fuerza, le dice Shion. ¡Revolución de estrellas! Uf, y vemos el alma de Avenir ahí como en el fondo, como si estuvieran atacando juntos. ¿Qué? No puede ser, se supone que no eres más que un mocoso. Alguien como tú, que apenas se está convirtiendo en caballero, no debería tener tanto poder. No, Kairos, no es solo mi poder. El cosmo de Aries de las eras pasadas que estaba contenido en la armadura me está dando poder. Me pide que vuelva a la batalla, que rompa esta prisión del tiempo. Uf, y lo explota al alter ego este de Kairos. ¡No! Saint Seiya Lost Canvas Gaiden 13, fin. Y por acá tenemos, a ver, están Hakurei, Sage, Yusuriha, este es el hermano de Yusuriha que sabemos que murió, y Shion, que son todos los de acá del continente, ¿cómo es? Del Tíbet, de Yamir. Oh, tenemos un extra que se llama Pasado, Futuro. No te fuerces demasiado, Avenir. Atena, una escena de la guerra esta donde Avenir volvió. ¿Por qué bajas hasta la casa de Aries? Estamos en medio de la guerra, deberías estar en el santuario. ¿Debo venir de vez en cuando o me sofocaré? Además, si sucede algo aquí, estás tú. Sí, bueno, eso es seguro. Por ahora tú eres la diosa Atena de mi era. ¿Qué clase de Atena soy en el futuro? Firme, sofisticada y afable. Pero cada vez que se ríe de esa manera tan jovial, deja la impresión de ser muy inocente. ¿De qué futuro es Avenir, bro? ¿De cuál es? ¿Será de la generación después de Seiya? I don't know. ¿Fui una buena Atena hasta el final? Llévatelos a todos, Avenir. Siempre fue admirable. Lo lamento. Aunque pudiera cambiar el futuro, tengo el presentimiento de que ya no podré volver a verla en aquel tiempo. Lamento no haber podido proteger su mundo. Por eso es que la protegeré yo. Oh, y parece que Avenir se sacrifica salvando a su Atena. A la Atena de su tiempo o algo así, no estoy seguro. Está un poco confusa la línea temporal acá. Uf, bueno, pero Teshirogi nos dice aquí al final. Hola, mucho gusto, soy Teshirogi. La historia de Hades se alargó un poco, de Aries. No solo Shion debe sobrevivir a la Guerra Santa, sino que además hay muchos personajes involucrados, y por eso me estoy divirtiendo mucho. Por ahí leí que Aries, al ser la primera de las 12 constelaciones, es una constelación que surge con gran vigor de la oscuridad inicial llamada Muerte, y como mi signo zodiacal es Aries, me pareció un dato genial. Además, no pude evitar pensar en el Shion de la obra original. Siento que he tenido la oportunidad de ilustrar el proceso de crecimiento de varios personajes de The Lost Canvas. Este es un Shion de 18 años que no ha alcanzado la solemnidad del maestro Shion de la obra original, pero espero haber logrado, al menos hasta cierto punto, dar la sensación de que no le falta mucho para llegar ahí. Ay, acá está Manigoldo con Kairos. El maestro de Shion no puede permitir que él herede la armadura de Aries por temor a su intensa sincronía con ella. ¿Cuáles son los recuerdos de desesperación que siguen a la armadura? Esa armadura debe servir para cambiar la oscuridad por la esperanza.
Y listo, amigos. Ahí terminamos con el Gaiden número 13, que es el de Shion. Este me encantó. Siempre he dicho que las historias de orígenes de los Caballeros Dorados es algo que a mí me hizo falta en la obra original. Y bueno, aquí nos las dan con gran detalle. Además, una pelea ahí con un medio semidios, que es el Kairos. Cómo Shion obtiene su armadura y conocemos también a un Aries de una futura generación que puede ser más allá de la generación que nosotros vimos de Seiya y Saori. Yo aquí me despido por hoy. En el 14 no tengo ni idea qué nos espera. Si no lo han hecho todavía, por favor recuerden que ahora tenemos membresías. Dejen su like, suscríbanse al canal, prendan la campanita y nos vemos nuevamente muy pronto. Bye.